Saludos amigos, bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Muy feliz, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Querido Padre Cecilio y nuestro Felo, ¿cómo están? Querida Lusitania, hermanos, todos en el Señor, feliz de la vida, feliz de estar con ustedes, de compartir el contenido propio de este su programa Iglesia y Actualidad. Contentísimo, como cada semana, de estar junto a ustedes y bueno, llevarle todas estas alegrías, noticias e informaciones de fe. Qué bueno de verdad estar compartiendo una vez más con toda nuestra gente. Y es lo más importante en este momento, este primer bloque, escudriñar, ¿verdad? Y pues reflexionar con la palabra de Dios. Adelante, Padre. El evangelio correspondiente para este domingo 25 del tiempo ordinario es de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon a la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos y mis hermanas, como vemos, acabamos de proclamar el evangelio de este día. Y el Señor nos da un mensaje importante y nos hace también una invitación. Acoger la palabra de Dios, acoger el mensaje de vida y de salvación, palabra que transforma la vida, palabra también que nos compromete a cada uno de nosotros. Y lo que le pasó a estos discípulos cuando Jesús iba instruyéndolo por el camino, también nosotros lo experimentamos. Y dice, y Jesús anuncia la pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Dice que lo matarán, pero no se quedará en la muerte. Al tercer día va a resucitar. Pero ellos entendían lo que estaban, no entendían este mensaje. Y dice la palabra que llegaron allí a Cafarnaúm y le preguntó, de lo que ellos compartían, ¿quién era el más importante? Porque si tú vas a resucitar, y entonces donde tú estés, estaremos también nosotros, ¿qué lugar me toca a mí? ¿A dónde estaremos? Entonces Jesús le hace una instrucción que también vale para nosotros. El que quiera ser grande, el que quiera ser importante en el reino de los cielos, que se haga el servidor de los demás. El servidor de los demás. Y entonces nos pone el ejemplo de un niño. Hay que hacerse en el reino de Dios como un niño, el más pequeño de todo. Y la virtud de un niño, además de tantas virtudes que tienen ellos, es sobre todo que los niños confían en los brazos de su padre y de su madre y obedecen, confiar. Entonces hacerse pequeño como niño, porque del que es como niño es el reino de los cielos y el fin último de cada cristiano, de todos los hombres y mujeres, es alcanzar la vida eterna, construyendo su reino en este mundo que el Señor nos ha dejado. ¿Qué les parece? Wow, de verdad que, como siempre, la palabra de Dios nos sondea. Y en esta palabra vemos cómo los discípulos, bueno, en este contexto, Padre y Felo,
los discípulos realmente comienzan como a sentir ese miedo, ¿verdad? Sí. Sienten miedo porque, bueno, ya el Señor le está hablando nueva vez de la muerte y de la resurrección. Y creo que por eso fue la disyuntiva de estar discutiendo, ¿verdad? Se pusieron a discutir. Estaban nerviosos, estaban tensos en este contexto los discípulos. Los que hoy mismo a nosotros puede pasarnos. Cuando sentimos esas inseguridades, ellos se sentían inseguros. Oh, el maestro ya no iba a estar. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué era lo que iba a acontecer en sus vidas? Y era por eso que ellos se sentían así. Pero qué bueno cómo Jesús, ¿verdad? El maestro le explica de inmediato que cómo debemos de ser, padre, Felo, cómo debemos de ser. Yo creo que eso era como para tranquilizarlo más bien. Sí, sí. Para la lógica humana es tan distante de la de Dios. Y bueno, ahí vemos a los discípulos, ¿qué hay para mí? Como decimos, ¿qué lugar? Sí, dame lo mío. Entonces, dame lo mío, ¿qué me toca a mí? Como cuando un gobierno gana y dice, ¿cuál es el puesto que me va a dar? Como decía el padre Cecilio, esa es la lógica humana, esa es la lógica de yo espero para lo que aspiré, por lo que luché, pero eso es lo humano. Ahora, en lo espiritual, qué lejos muchas veces estamos y tenemos que hacernos como niños, con esa inocencia, con esa, digamos, apertura de depender. El niño depende totalmente. De hecho, cuando nace, es tan vulnerable. En esta cultura del descarte que habla el Papa Francisco, que los niños no cuentan, que los ancianos no cuentan, ¿cómo Jesús resalta que seamos como niños? Como eso que me lleva a mí a ir al pensamiento, a la espiritualidad de Santa Teresita, del niño Jesús. Ese es el camino, como nos invitan los padres antiguos, a descalzarnos, a volver a los orígenes. Un mundo que nos invita cada día al placer, que nos invita cada día a darte la buena vida, darle al cuerpo lo que te pide. Sin embargo, el camino de la cruz me hace pensar, Señor, en este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas hemos visto como quedarse atrás por el miedo? ¿Cuántas comunidades con miedo? Padre, y Lusitania, rezagadas. Sí. Jesús le impidió que Pedro, que Pablo, que Santiago no caminaran el camino de la cruz, del martirio. Pues hay comunidades, que el miedo. Oye, perder el miedo. El cristiano, desde el bautismo, padre, ya es misionero. Así es. Ya está revestido del Espíritu Santo. Que me enfermé del COVID, que me morí. Bueno, pues me voy para el cielo. Padre, por más que yo pueda proteger mi vida y querer prolongarla, va a llegar. Como un muchacho. Ay, yo soy joven, tengo 15 años y no voy a llegar a 80. Eso llega tan rápido. No va a llegar la muerte y no va a llegar temeroso. Y no va a llegar cobardes. Y no. Hay que caminar con Jesús. Claro, esto no es narcisista, ni que querer dolor por dolor, no. La cruz, sin cruz no hay redención. De hecho, la meta nuestra es la vida eterna. Y Jesús anuncia la resurrección. Pero primero le dice que tiene que padecer, o sea que tiene que abrazar la cruz. Y abrazar la cruz no es solamente ponerme un crucifijo en el pecho. La cruz no es solamente, es el símbolo, ¿verdad? La cruz es asumir las responsabilidades de cada día, gastarse. Ya en una parte del Evangelio, en Mateo 5, dice ser sal, o sea, gastarse como la sal, ser luz, iluminar. Y al yo iluminar a los que están a mi alrededor, yo estoy entregándome. Amén. Entonces, el tema del Evangelio, ser servidor, servir, no solamente servirme, sino mirar a los otros, gastándome por ellos, para yo heredar el reino y ayudar que otros también lleguen.
porque ya que Felo hablaba de esa dimensión profética en el bautismo, somos sellados en el bautismo, pero el bautizado tiene el compromiso de hacer cristiano, de ser otro Cristo en medio del mundo para buscar esa santidad de amor. Qué bonito. Para buscar, de verdad que es sumamente interesante cuando vemos que ya estamos en, como decía ahorita Felo, hablaba del bautismo, de ese gran compromiso. Y es por eso que sabemos que ellos tenían, estaban muy comprometidos ya los discípulos de Jesús, que por eso ellos tenían como, estaban discutiendo y estaban con todos esos miedos que decíamos ahorita. Y yo creo que cada día debemos romper ese miedo, y es dejándonos utilizar por la palabra de Dios, ponernos como ese ejemplo tan hermoso que puso Jesús de ser como un niño. O sea, los niños, la sencillez, todo lo que un niño, la ternura de un niño, todo eso que nos ayuda a crecer espiritualmente, a eso es lo que realmente el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, podamos nosotros ser como niños realmente. Eso es lo que Él quiere. Hubo algo que el Padre enfocó, el servicio. Preguntarnos todos, de una manera u otra servimos. Ahora, ese servicio que yo estoy haciendo, ¿verdaderamente es para buscarme yo? ¿O para que verdaderamente el reino de Dios se haga presente en el ambiente donde me desenvuelvo? Familia, trabajo, el barrio. Servir para mostrar a un Jesús que se da por todos nosotros, que se dio y se sigue dando. Se sigue dando. Y esa es la réplica que yo debo hacer en el día a día. Ser el servidor de todos es el llamado que nos hace el Evangelio en este día. Pero esto no es solamente un anuncio, esto es una invitación a ti, a mí y a todos nosotros los bautizados. Servir para entrar al reino de los cielos como Jesús, que vino, no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por todo, y ser como ese niño de la confianza para llegar al reino. Oh, amén, 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 así es. Y saber que el servicio es sinónimo de amor. Qué bonito, de verdad que sí. Bueno, ya pasamos a una breve pausa. Señores, continuamos con más.